Igualitaria, cohesionada e intercultural. Por eso, en un día como el de hoy, queremos visibilizar esta lucha. Y hoy, 8 de marzo, desde la Fundación CEPAIN, hemos elaborado un vídeo donde aparecen los testimonios de 8 personas que trabajan aquí en el pueblo, en Cartaya, y que nos hablan un poco de su puesto de trabajo. Son puestos que tradicionalmente han sido ocupados por el género opuesto. Entonces, el fin es visibilizar o demostrar que juntos y juntas podemos construir una sociedad más justa e igualitaria. Hola, pues mi nombre es Lola Escudero y soy pues taxista aquí en Cartaya. Lo que más me gusta de mi trabajo es el trato con el cliente. Al ser un taxi que se dedica más que nada al turismo, pues el trato con tantas nacionalidades, la verdad que es bastante satisfactorio para mí. Hola, mi nombre es María Jesús, soy profesora de matemáticas en un instituto de educación secundaria obligatoria y además soy la directora del centro. Hola, soy Fer de Cartaya, me dedico a la moda y también tengo un grupo de teatro. Lo que más me gusta de mi profesión es los trapos, me encanta la fantasía y me encanta hacer ese clic en la gente y que sepa lo importante que es la imagen. Pues somos auxiliares de enfermería y lo que más nos motiva de nuestro trabajo es el trato con las personas mayores, por lo menos a mí. El contacto con ellos, la experiencia, la historia que te cuentan, la verdad que es un trabajo muy bonito. Lo que más me motiva a mí es el tema de estar con ellos, usarlo y el tema de los compañeros. Hola, soy Sihan, soy la mediadora intercultural de Fundación CEPAIN. Estamos trabajando en la mediación intercultural en los ámbitos socioeducativos. Soy Lucía, me dedico a la agricultura y además de eso, soy la primera mujer que pertenece al Consejo Rector de la Cooperativa de Cartaya. Yo antes era agricultora. Por ser agricultora entré con el empresario, entré en la junta directiva de la sociedad de Cervantes y hombre, lo que puedo sacar en claro de todo esto es que al ser la primera mujer que pertenece a la junta directiva de la sociedad de Cervantes, abrir puertas. De mi faceta como profesora de matemáticas, lo que más me gusta es enseñar matemáticas y el contacto con los alumnos. Como directora, pues la gestión, que también me parece muy interesante, intentar hacerlo lo mejor posible. Y lo que más me gusta es el trato con las personas. Creo que tenemos el derecho de recibir un buen trato, el derecho de convivir sanamente, y por eso me gusta transmitir lo mejor de mí en una buena comunicación. Para mí es un orgullo ser agricultora, porque es un trabajo que nunca ha sido bien visto, pero se hace con mucha satisfacción porque tú ves cómo va creciendo una plantita, cómo va subiendo y cuando llega ya que tú ves la recolección del fruto y es una satisfacción muy bonita. Yo recuerdo cuando mi padre me compró el primer taxi que yo utilicé, los taxistas hombres del gremio me decían: ten cuidado porque eso es mucho coche para ti. Bueno, mucho coche para mí y para ti no. ¿Por qué? ¿Porque soy una mujer? ¿Era mucho coche para mí? Pues mira, yo llevo ya, ni me acuerdo cuántos años llevo ya ejerciendo de taxista y hasta el día de hoy mi expediente pues está a cero de incidentes, de multas, de todo. El llegar a directora de centro pues ha sido bastante trabajo, mucho estudio, mucha preparación. Y creo que en una profesión como la nuestra, en la que ahora
mismo la mayoría somos mujeres, debe de reflejarse también esta mayoría en los puestos directivos, cosa que antes no ocurría de ninguna de las maneras. Ahora espero que sí ocurra. Pues la verdad que como estilista nunca me he tenido que enfrentar a situaciones incómodas por ser hombre. Y creo que trabajo en una profesión en la que es muy diversa, que trabajamos un poco todas. Pero sí que es verdad que con mi grupo de teatro, que jugamos mucho con el género, me he dado cuenta de a lo que se enfrenta una mujer cuando sale a la calle. Y bueno, creo que esto es bastante importante porque qué pena que no puedas decidir muchas veces, o que tengas que decidir cómo salir a la calle para que no te agredan o para que no te digan cosas feas. Y eso lo he entendido a raíz de esto. Pues sí, un poquito, porque el hecho de ser mujer, si ya por el hecho de ser mujer tenemos que demostrar más, somos más el foco de atención, pues imaginaros el hecho de ser mujer musulmana con velo y de origen migrante, siempre somos el foco, ¿no?, de atención. Pero cuando tú tienes ganas, tienes motivación y tienes vocación por lo que haces, al fin y al cabo siempre llegas donde esperas y deseas. Al principio, cuando empecé como agricultora, era muy difícil, porque no era porque mis compañeros agricultores me dijesen a mí nada, sino que yo iba a descargar mi fruta y yo me desplazaba y me ponía mi rinconcito muy quietecita. Después con el tiempo ya yo me di cuenta que ellos a mí me trataban como, no como mujer, sino como otros, como personas. Y yo cuando iba a recoger a mis hijos, me llamaban del colegio, que tenía yo que ir a hablar con los maestros, mi hijo le daba hasta vergüenza que yo iría vestida de campo. Y yo les decía, José, esta es mi ropa de mi trabajo, esto es lo que a ti te da de comer. Tu madre tiene dos trabajos. Un trabajo es el que te hace la comida, el que te limpia la ropa, el que te viste, y otro trabajo es este, el que te da de comer. Y muy orgulloso, tú tienes que estar muy orgulloso. Aquí en Cartaya no se puede hablar de discriminación para las mujeres, al contrario, hay muchas mujeres agricultoras, muchas mujeres que llevan las fincas familiares. Entonces, a nivel de agricultora, no me he sentido, y en la Junta tampoco. Primero que fui vocal, entonces jamás, siempre, al contrario, siempre intentar ayudarte. Aún hoy, a pesar de que de la mayoría femenina que hay en esta profesión, cuando alguien llama para hablar con la dirección del centro, piensa primero que es un hombre que va a atenderlo, ¿no? Igual que en la faceta de profesora de matemáticas, porque las matemáticas habituales siempre han sido más un trabajo masculino que femenino, pero ya creo que vamos a ser mayoría. La verdad es que sí, me pasa unas cuantas, sobre todo cuando llamo por teléfono y hablo y me comunico, pues no notan nada raro. Pero cuando me presento de forma físicamente y me ven y ven que soy una mujer con velo, pues no se imaginan que una persona con velo, una persona musulmana, pues hable tan bien o que tenga unas cualificaciones o unos estudios determinados. Pero creo que no son nada relevantes para mí o barreras que me puedan impedir seguir trabajando. Pues como anécdota sí que es verdad que estamos hablando con personas, nuestro trabajo influye en la intimidad de las personas, y sí que es verdad que hay personas porque se sienten con más pudor a la hora de realizar nuestro trabajo, y es totalmente entendible, respetable. Nosotros no somos personas empáticas, y sí que es verdad que hemos tenido que llamar a otra compañera para que nos ayudara en estos casos. Reivindicación en este día es que somos todos iguales, mujeres, hombres, somos todos iguales, y no tiene por qué encasillarse un tipo de profesiones para hombres y otro tipo de profesiones para mujeres. Creo que es fundamental luchar contra los estereotipos de sexo que se han puesto siempre en las profesiones y en los estudios, porque no solo en las profesiones, sino en los estudios. Carreras como matemáticas, como las ingenierías, ese tipo de carreras que tradicionalmente han sido masculinas y que a las mujeres, pues desde casi pequeñas, no las van dirigiendo hacia esas carreras. Para este día tan importante, me gustaría reivindicar la importancia de la libertad del ser humano.
y sobre todo de la mujer, que son las que nos dan la vida, que sin ellas nada sería posible. Sois los cimientos de nuestra sociedad. Independientemente de que seas hombre o mujer, si quieres estudiar algo, estúdialo, ve por ello y trabaja duro. Y la verdad que teniendo ganas y esforzándote en lo que te gusta, seguro que lo consigues. Pues ojalá no tengamos por qué celebrar el 8 de marzo. Ojalá llegue un momento en el que podamos decir, por fin hemos conseguido alcanzar una sociedad justa, equitativa, una sociedad donde las personas tengan el mismo trato, donde las personas sean respetadas y convivan por el simple hecho de ser personas. Defender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para contribuir al mejor desarrollo de la humanidad.